todos, bienvenidos nuevamente a su canal Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y ahora les traigo para una nueva lista de reproducción lo que voy a llamar Creatips, que son esos pequeños tips o consejos que les hacen falta a todos los que quieren conocer de la carpintería y el bricolaje de manera rápida y práctica. Siempre me están preguntando cómo puedo hacer para sujetar una repisa minimalista que no se vean los soportes o que sean casi imperceptibles y que me quede muy linda en mi pared y además me permita soportar algo de peso. Para esto lo ideal es que utilices unos sujetadores o pedamigos estilo Tucán, que son algo así como esto que vas a ver aquí de cerca. Ven por acá para que los conozcas muy bien. Aquí tenemos los soportes estilo Tucán, que vas a ver que constan de dos piezas. Vamos a aflojar este tornillo en la parte inferior para lograr separar lo que es la pieza que sujeta en la parte de arriba tu repisa y lo que la sujeta en la parte de abajo. Esto lo sujeta por abajo y esto por arriba. Fíjate que tiene unas gomitas para evitar que se resbale. Luego que lo instales sujetándolo a la pared, vas a unir nuevamente las dos piezas deslizándolas por el canal que tiene en la parte posterior y apretándolas con tu tornillo. Lo primero que hacemos es establecer la altura a la que colocaremos la repisa. Te sugiero ayudarte con el uso de un nivel para lograr la horizontalidad perfecta en la instalación. Harás dos marcas en la pared que te indicarán dónde perforar para colocar los tacos plásticos en los que ingresarán los tornillos que sujetarán los soportes. Procura que la broca sea del mismo diámetro de los tacos plásticos y recuerda utilizar una broca para concreto con tu taladro. Coloca el taco plástico en la perforación y procede a fijar el soporte Tucán de manera firme y ajustando la pieza inferior para proceder a colocar la repisa. El ajuste de la pieza inferior puede variar según el espesor de la repisa que desees colocar. Ajusta el tornillo inferior para sujetar con firmeza tu repisa y así tendrás totalmente instalada una moderna repisa minimalista con muy buena resistencia al peso que aportará belleza y funcionalidad a tus espacios. Espero que te haya gustado este consejo y que te sea muy útil. Recuerda darle me gusta al video, compartirlo con todos tus amigos y me vas a dejar en la cajita de comentarios ¿cuál es el próximo creativo que quieres tener en tu canal favorito? Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. ¡Nos vemos en el próximo video!